quedé con el detalle de el himno de Venezuela, como el camarógrafo se fue directamente a la bandera que decía Libertad para Venezuela, dando el gol y decía Victoria Argentina, porque evidentemente fue muy importante. Y lo que piden los venezolanos que estamos en el exterior. Sí, señor. Vamos a conocer el 11 titular de Jorge Sampaoli. Sí, va con Romero en el arco, Mascherano, Facio también en el fondo, Vanega y Pizarro en la contención, el Laucho Acosta con Di María por las bandas, Lionel Messi junto a Dybala y Icardi. Es el 11 que pone hoy el técnico Jorge Sampaoli por parte de la selección argentina. Mientras que Venezuela pone a Fariñez en el arco, García, Chancelor, Villanueva y Felcher. Murillo, Moreno, Yángel Herrera va a estar en un tribote en el medio campo junto a Figuera. Arriba Córdoba con Rondón. Es un... Llega la indicación del árbitro Roberto Tovar. Se mueve la pelota de la bomba central del estadio Monumental. Quiere colocar esa pelota ahí, ahí, en el corazón. La mide muy bien Fariñez y la deja pasar. Primera oportunidad que se desperdicia, Gerano. Por abajo, qué buena pelota, el primero, Icardi le pega, ¡oh, Fariñez tapando esa jugada! Primer aviso de Mauro Icardi, aviso Argentina. En los Juegos Panamericanos, en Buenos Aires, en competencia. María con la pelota, atención con esto, el centro, ¡oh, Argentina ataca! ¡El primero, ¡oh, Fariñez! Di María intenta de nuevo, ya no vale. Era Dybala quien remataba. Otra vez la aparición de Fariñez. Leo dejó a uno en el camino, Leo dejó a dos en el camino, Herrera. Jugada la de Di María. Sí, señor. Por... Tiro libre. Y es el primer amonestado del partido. No hubo forma por parte de los defensores venezolanos de detener a Lionel. Y de over dos a la marca. También de vuelta de Ángel Fabián. Paso entre dos. Atención con esto. Se viene Argentina. Toca. El primero no llega. Lo saca la defensa de Venezuela. Avisa de nuevo Argentina. Messi. De Ecuador en aquella primera fecha. Atención que Argentina ataca por la derecha, qué buena oportunidad, cae el jugador, que dice el árbitro, ¿hay falta o no? Ángel Fabián, fuerte. ¿Qué hizo? Atención a Otamendi, falla, le queda muy larga aquí. Dybala, Messi, todo muy cerca de Leo Messi, le ganaron las espaldas, Di María la toca. Vuelve a avisar Argentina, atención en esto, recupera la pelota por la derecha. Centro para Mauro, rechaza muy bien Villanueva. Se equivocó García, recupera Venezuela. Rondón, falta durísima de Vanega también. Me lo pintan de amarillo, Ever Maximiliano. Chile, Singapur. Ataca Argentina, qué buena oportunidad por la derecha. Atención, el toquecito, el primero. Vanega, no, la sacó el defensor. Me parece que fue Chancelor, atención. Se defiende bien Venezuela, ataca Otamendi. Sí, Otamendi la toca, comparte, el primero no llega, busca Di María, intenta también. Junior Moreno, el del Zulia, Moreno, abierto, sí, ¿por qué no? Di María, por abajo, el primero, no, ni Dybala ni Icardi, el remate desviado en Felcher, se salva Venezuela. Otra llegada por la banda izquierda. A Dybala. Dybala. Además del futuro, ¿no? De Ángel Di María. Argentina se va el fideo Ángel Di María. El central venezolano que hoy hace vida en el Cádiz se equivoca completamente el jugador vinotinto. Y aquí la imagen de... Ah, ¿qué hizo Ever Maximiliano? Acuña tocó, Dybala de primera. Cerquita pasó la pelotita, aviso Argentina. Uno de los más activos en el partido ha sido Pablo Dybala. Buen cambio. Pizarro en la recuperación para la selección del albiceleste. Arranca Messi, atención con esto. Pelota filtrada por la banda izquierda. No muy larga, no va a llegar Vanega. Moreno. Salto Córdoba. Tocando rápido Vanega para Messi. Cuatro la marca sobre Leo. Cuatro la marca sobre Leo. Le pega Leo. ¡Fuera! Una jugada de videojuego. 4-5 defensores. Messi pegadito a la línea de lateral derecho. Atención que se viene Leo. La deja atrás la marca de Murillo. Falta de Murillo, dice el árbitro. Tiro libre. Y se armó una bonita oportunidad para la selección argentina.
No hay forma de parar a Messi sino con falta. Argentina-Venezuela, una posesión tremenda. Dybala, Dybala cae. El árbitro dice que hay falta de Chancellor. Será tiro libre. Tiro libre para la Argentina. Y un tiro libre muy peligroso. Al borde del área, deja la pierna el jugador venezolano. Leo, Leo. Lejos. Te complemento el dato. También le marcó a Venezuela en el sub-20 del 2005. Pero claro, en categoría absoluta son 4 tantos de Leo Messi a la selección de Venezuela. Se quiere escapar a Acuña. Atención con esto. Se quiere escapar a Acuña de la marca de García. Sacó el centro. Le pegó Malicarri. Quiere recuperar. Finalmente de Figuera. Cobra rápido Argentina. Messi con Dybala que recibe una patadita. Atención. ¿Qué dice el árbitro? Hay falta, dice también. Venga para acá, venga para acá. El 5. Sí, Figuera. La amonestación para el hombre que hace bien. Dybala, Messi entre dos. Leo le pega. Mariñez, el arquero, sí señor. Houston, Texas, cuando llega la indicación de nuevo de Roberto Tobar. De primera con Rondón, la anticipación en el fondo de Facio. Durísima la entrada y me lo van a pintar de amarillo. Le perdonan a amarilla Felcher. Yo la quiero ver de nuevo. No, se viene Venezuela, atención con esto. Le viene Venezuela tocando, se puede venir el primero. Murillo le pega, Murillo le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! Minuto 50 del segundo tiempo. Aparece John Murillo. 1-0. Los técnicos cuando... De Acuña, centro Icardi, Icardi, atención, le dejó Mauro de taquito de la marca de Villanueva. De la marca de García, baja Córdoba y lo presiona. Quiere pasar a Acuña y lo consigue, atención con esto, entra al área. El toque, Icardi. ¡Gol! ¡De Argentina! 54, el primero de Mauro Icardi. 1-1. Y precisamente es lo que criticábamos, el que no había aparecido. Y que... Nos tocó Dybala con la pelota. Dybala le pega. Fariñez, Fariñez evitando el segundo. Oh, atención, Acuña que busca la opción. Vanega entre tres, sigue Ever Maximiliano tocando para Icardi. Icardi con el segundo. Mauro, Mauro cae. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Ah, levántese y juegue Icardi. Yo la quiero ver de nuevo. Yo también, porque me dejó muchas dudas. Ataca Venezuela. A Pablo Dybala, que se mostró bastante en la primera parte. Así que la segunda modificación, recuerden que tú... Mascherano ya apuntó la placa, número 23, dice. Atención con esto. La midió muy bien Fariñez en el rondón. Rondón, rondón y chiquito que la miró muy bien. Le pega Rondón, la chocó en la barrera, balón que era Felcher. Pelota filtrada de Messi. ¿Qué hizo? Benedetto saltando. Acosta, Acosta, fuera del área, le pegó arriba. Avisó Acosta, el 8 desde afuera. En una pierna corre Rondón. Rondón, línea del fondo, Rondón la comparte, a ver, puede ser el segundo de Venezuela, no. Benedetto que finalmente se mete en el partido, Messi que la tiene, Messi que deja dos en el camino, Pastore, Fariñez, piden falta. Pitazo final, dice el árbitro Roberto Tobar. Empate 1-1 en Buenos Aires, Argentina y Venezuela. Primera vez en la historia que Venezuela le arranca 2 puntos a Argentina en una eliminatoria. Empatan 2-2 en Mérida, empatan en Buenos Aires 1-1. Histórico lo del cuadro vino tinto plagado de jóvenes.